Esta configuración cobró otro de mis supervivientes. Para ponerlos en contexto, estábamos buscando unas tarjetas de crédito premium en la basura. Estas hay que chequearlas en los ATM y encontrar una que tenga saldo, y así continuar un easter egg que estábamos tratando de cumplir. Pero gracias al clima y la nieve, la mejor manera de rebuscarlas era en los interiores. Ahí teníamos más chance de encontrarlas. Por eso nos fuimos al complejo militar de Snake. Limpiamos casi toda la zona de zombies y la dejamos libre para buscar tranquilos. Al estar tantos días en la misma ubicación, los eventos de sonido que ocurren de vez en cuando comienzan a llamar zombies. Y zombies desde bastante lejos. Sonaban eventos, pasaban los días, pasaban las horas y claro, se comenzaron a armar hordas y se comenzaban a dirigir al complejo militar. Este complejo militar tiene solamente un par de salidas y todas quedaron inundadas de zombies. Mi intento de llegar a los 3 años vivos otra vez y superar a mi personaje anterior terminó así. Por favor, espero que una de las tarjetas estas sea la correcta, amigo. Ah, porque además no solamente estamos buscando las tarjetas, sino la llave naranja. Y qué raro que no hemos encontrado ninguna todavía. Vamos a darnos una última vuelta por acá. Que seguramente algún ítem nuevo habrá aparecido. No creo encontrar otra tarjeta hoy. ¿Cuándo puedes volver a rebuscar por una zona? El tema del rebuscar va spawneando de a poco. De a poquito empiezan a aparecer nuevos ítems. Así que, por ejemplo, al otro día, quizás unas 24 horas o dejar unas cuantas horas para que aparezcan más cantidad. No sé exactamente, pero por ahí. Otro disparo más, Lo que va a ser esta zona de zombies con el tiempo. Ya han sonado 3 disparos desde que estoy aquí. Sonaron los disparos que canjeó... ¿Quién había sido? Aldain. Y entre una cosa y otra va a quedar explotando esto, que ya en realidad... Se han movido un montón de zombies para acá. Vamos a reparar ese auto y no. Miramos, tío, de este lugar. Ese tenía ruedas. Vamos a crearle una rueda para este auto que se me explotó al carajo. No puedo ir directamente a sacarle una rueda a otro vehículo y ponérsela acá. Tenemos que craftearla. Para craftearla hay que hacer esto. Vamos a agarrar pegamento. Tornillos, llave, el gato. ¡Oh, la mierda! ¿Eso dónde se están moviendo? Jodeme que van a entrar. Amigo querido. Lo que se viene ahí afuera. Ok, vamos a sacarle la rueda. No sé si van a entrar. Seguramente se están moviendo porque me vieron acá. Pero qué raro que tengan una ruta tan larga. Vamos a hacer esto. ¿Qué carajos? Ah, ¿no habrá sido por el último disparo que sonó? Capaz que fue por el último disparo. No sé si me va a faltar otra rueda. Tenemos otro ahí. No, no creo que venga para acá. Me parece que no. Porque creo que la entrada está súper lejos. Bien. Voy a llevar esto. Qué lástima, ¿eh? Esto es un muy buen lugar para rebuscar. Estas dos ruedas, vamos a ponerlo acá. Please, que no se me amontonen acá ahora. Lo último que necesito. Me van a sacarle algunas piezas a aquel motor. Sí, además, estoy en 47. Neumático. Los días, sí, está en predeterminado. 24 horas en el juego es una hora en la vida real. Vamos a reemplazar esta que está en mal estado. Podríamos llevar esta rueda, esta media malita, de repuesto. Y ponemos esta que está en mejor estado a rodar. Está bueno. Ah, hay que inflarlas. No, please. Yo necesito inflar las ruedas, que todavía no puedo ir de acá. El capó este... No sé cuántas reparaciones. Sí, tiene un montón de reparaciones este capó. Hay que conseguir uno nuevo. Bien. Inflar esto. Yo creo que las otras están bastante bien. 30 y 34. Esta la vamos a inflar un poquito. Ahí está. Agarrar esta rueda. Pongo el auto así. Puedo agarrar.
Y montamos la rueda de repuesto aquí adelante. Tuki. Llevamos una no en muy buen estado. Está en 30 y poco, pero si se me llega a explotar una rueda en 30 y algo es bueno. Tenemos para salir del apuro. Y se ve que los zombies, aquellos que estaban moviéndose allá abajo, no venían para acá. Si no, ya estarían ahí en la vuelta. Lo que sí voy a hacer, voy a sacar un poquito de partes en los motores de allá. Pro tip para Ale, cuando manejes podés usar la tecla A y D para esquivar los obstáculos. La A y la D. Ok. Gracias, boludo. ¿Me podrían esquivar las cosas? O sea, los árboles y eso, ¿a eso te referís? No, con razón se rompía tan rápido el motor. Oh, puta. Voy a estar cerca de subir esto, ¿no? Sí, queda poquito. Bueno, hay que hacer esto rápido. Bien, 61. Mirá la cantidad de espectadores que tenemos ahí, ¿eh? Y siguen llegando más, boludo. Bien, vámonos. Nos vamos a Dirkerdam. Tengo que seguir el mapa que me tiró un muchacho. Que nos señaló unos cuantos... la verga. Ay, los FPS, ¿sabes? No, bueno, ¿y esto? FPS tengo, boludo. ¿Por esto es el bajón de FPS? Acaba de pasar la manera de Eric Country, ¿eh? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que tenemos una salida por el bosque del este, pero a pie. La única forma de salir con el auto es por acá. Mira cómo están entrando por ahí también, boludo. La comida quedó en el auto también. ¿Qué verga hacemos acá ahora? Porque además estamos medio encerrados aquí. Ni en pedo vamos a limpiar esto, ¿eh? O sea, no hay chances de poder limpiar aquella cantidad. Lo único que tenemos que hacer es rodear, intentar bajar por el otro lado quizás. Y mirá lo que sigue llegando de por ahí, boludo. ¿What? ¿Qué pasó con este lugar? Amigo. ¿Qué está pasando, man? Pues, atráelos y los matas. No me había dado cuenta, boludo. Menos mal, me voy a tomar un mate. Ok. Vamos a hacer eso, lo dice este muchacho. Uf, menos mal, ¿eh? Vas a pegar la vuelta por el otro lado. Aún no tengo activado así. Pero esos zombies en realidad no es que hayan respawnado. A ver, podríamos tranquilamente hacer... No sé. Abrir paso para el auto en otro lado. Acá sí vamos a tener que limpiar, así no me siguen estos zombies. Tipo, abrir camino por otro lado y salir por ahí. El tema es que la almadena también quedó en el Fusca. No había ninguna almadena ahí adentro, ¿no? No me acuerdo de ninguna. Estoy pensando. Oh, Dios, es un sinfín de zombies, ¿eh? ¿Por qué tengo tanto calor y tanta sed, amigo? ¡Basta! ¡Basta con la sed, que hacen menos 13 grados! Me voy a cansar en cualquier momento. Hola, Dios. Sí, necesito un favorcito. Ok, esto es limpiable igualmente.
No me puedo tirar para allá arriba porque no quiero llamar más. Limpiable. Antes de la noche hay que limpiar esto, porque si no, ¿dónde verga me voy a meter? Quizás adentro del hospital, por la parte trasera podríamos ir. Creo que es una buena. Acabo de atravesarlos eso, mi man. Bien. Cuchillazos. Engancharnos. Empujes. No te rompas. No te rompas ahora, amigo. Pero es que quedó todo allá, la comida, no tengo para comer. Acaba de sonar otro puto disparo. Capaz que me ayuda ese disparo, ¿eh? Me mueve los zombies. Buenas noches, Kike. Por ahí es donde están entrando, boludo. Che, literal, estoy encerrado. Estoy encerrado en la base militar, ¿eh? A ver, no desconozco si hay salidas por otros lados. Pero las salidas que conozco están llenas de zombies. Acá. Creo que acá hay una salida que también estaba lleno. Acá, acá. Acá. Ok, hay que descansar y tratar de ir limpiando por este lado, me parece. No. Acá van a estar todos los zombies que habíamos visto que se estaban moviendo hoy, boludo, por el enfilita. Van a estar todos acá. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Vamos a pelear atrás. Nos vamos a limpiar un hangar de esto antes de la noche y dejarlo para nosotros. El tema es la comida. Lo veremos ahora. Capaz que revisamos cadáveres y sacamos un poco de chicles y energizantes y cosas. Bien, vamos ahí. Nuestra nueva casa. Es un dolor de huevos. Estas cosas. Pero cómo me gusta, ¿eh? O sea, no el dolor de huevos, sino que se generen estas situaciones, boludo, de la nada. Inesperada. Bueno, suenan los disparos, es obvio que zombies se van a mover, pero de repente que vayas a salir en el vehículo y haya una horda que te deje a 11 FPS y no puedas pasar con el auto por ahí y quedarte encerrado en una base militar. ¿What? Mi única preocupación ahora es la comida. Porque si tengo este nivel de hambre no puedo descansar bien tampoco. Y eso es complicado. Voy a tratar de no usar los cuchillos, vamos a usar tonfas. Voy a limpiar este hangar y asegurarlo para pasar la noche aquí. Imagina que tenía el arma el hangar. Qué mal, boludo, tengo en el 3. Me parece estar tranquilo igual. Hay cosas para parar los zombies también. Esas son las vallas de ahí arriba. Bien, pará, déjame ver alguno que no tenga... Que se pueda entrar. Porque estos todos tienen... Ah, este, perfecto. Tenemos una nueva casa. Ahora lo que vamos a hacer... Es intentar movernos y buscar un huequito para ir... O sea, para tratar de acercarnos al vehículo. Bien, ya teniendo ese lugar medianamente tranquilo... No sé si irme por arriba. Por acá creo que va a ser imposible pasar, ¿no? Habría que irse... Es que por abajo también está lleno. Lo ideal sería ignorar estos zombies acá y tratar de llegar rápido a... cerca del vehículo. Pero sí, lo de ignorar los zombies y tratar de acercarse al auto sería lo mejor. El problema es si nos podemos mover allá. Si podemos arrancar el auto. Menos mal que lo reparamos todo justo. Ok, vamos a limpiar acá. Tengo sueño justo, amigo. Ahora vamos a abrir paso. Limpiando lentamente. Por ahí. Medio que zafamos un poco. Necesito encontrar cositas. Bien, acá hay pilas. Bueno, what the fuck. Sí, la verdad que la lanza para este momento me vendría bien, ¿eh?
Oh, puta, me esquivo. La lanza para este momento de venir espectacular. No puedes construir una escalera al lado de la valla y escapar y así escapar. Oh, es buena idea también. Clavo se consigue. Hacha... Habría que conseguir hacha o craftear un hacha. Oh, es buena idea, ¿eh? Sí, sí. No, yo creo que por aquí no es buena idea pasar. Esta es la única salida que tenemos ahí abajo. El momento que yo estaba tratando de escapar, o sea que había empezado a andar en el Fusca y me frenaron los zombies aquellos, que apenas se movía el auto, y estaban re bajo los FPS, me imaginé, me recordó la situación en Nery Country. Digo, ¿habrán tantos zombies? O sea, lo pensé, pero digo, no creo, no creo que se haya llenado tanto como allá. Amigo querido, ¿eh? ¿Pero de dónde carajo vinieron estas setas? ¿De dónde habrán llegado tantos? Me va a dar sueño en cualquier momento. Y estos se están moviendo hacia el norte, me está jodiendo. Voy a limpiarlos acá, estos. Están moviendo hacia el norte. What the fuck, ese golpe al de atrás. Así me tenés un cuchi. Ay, no. Tiene un abrecartas, creo. ¿No habrá algún contenedor de esto acá con comida? Porque podríamos revisar los hangares. Lo único que tengo miedo es que un hangar de esto tenga alarma, boludo. Una vez el hangar número 2 tenía una alarma. ¿Y si llega a sonar una alarma acá? Estamos en la shit. Pero no, creo que vamos a tomar el camino más fácil. Y vamos a craftear una escalera. Creo que va a ser la solución, la mejor solución por ahora. Y tratar de ir por la parte de afuera, rodear la base, ir hasta la entrada y tratar de limpiar desde afuera. Me veo el de más adelante. ¿Van a venir hasta acá? Ah, no, se van a quedar ahí. Bueno, tengo el café igual, ¿eh? El café nos puede servir para alimentarnos un poco. Vamos a comer un poco de esto. Ahora me morfo esto. Ahora me tomo todo esto. Vamos a tratar de dormir, no pasa nada. Durmiendo sin sueño inquieto podemos descansar. Si no, al otro día vamos a andar hechos pedazos, ¿eh? El auto voy a tener que pegar la vuelta. What the fuck? Por fuera. The fuck. Están subiendo, ¿eh? Mira lo que es eso ahí. Me están salvando las vallas estas. Ahí ya hay zombies. Tengo que tener cuidado con el calor, además. Acá no se movieron, ¿no? Hay unos espacios libres ahí. Porque hay unos espacios en blanco como para pasar corriendo. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que si yo salgo por acá, me voy a la mierda, y la parte del vehículo sigue todavía saturada de zombies, voy a tener estos en la espalda, más los del frente, y lo que me queda es pasar entre ellos. Es la única que queda, ¿no? Ok. Oh, shit. Tendría que haber agarrado por el otro lado. Ahí. Uf. Estoy transpirando por el maldito calor. Me va a llevar a nivel 3 de humedad y me voy a cortar las pelotas, ¿eh? Dale, amigo. Tengo que estar secando del... No. Creo que esta no es buena idea. Me tengo que estar secando de la transpiración en pleno invierno a menos 1000 grados. Es increíble. ¡Córrete, Ana! ¡Corre!
Es una barbaridad. Si voy hasta el auto, no creo que me dé tiempo de prenderlo y salir, ¿eh? No, 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 no. No hay chance de ir por ahí. No te caigas. Bien. Está llenito desde este lado, boludo. Me estoy encerrando acá. No, 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 no puedo pasar por ahí, ¿eh? No puedo pasar por ahí, amigo. ¿No te caigas? Hay que volver. Creo que hay que volver, boludo. No puedo pasar ni para el otro lado de allí. Me voy a terminar enfermando, amigo. ¿No te caigas? Bien. Te apuesto que sobrevivo a esto y me muero por un resfriado. Voy a tener que sacar ropa, me parece. No me quemes, no me quemes. Pues me queda agua acá. Pues bueno, no era buena idea irnos para allá. Y acabo de tener suerte porque me peché un par de veces con los zombies. Y no me caí. Estoy malditamente encerrado en este lugar porque las otras salidas también están rodeadas por zombies. Y esto se está empezando a llenar acá arriba también. Fuego, fuego. Necesito ver fuego, eh. Fuego, sí, sí, sí. Acaba de sonar otro disparo. Si no hay ningún lugar abierto acá, pues... No sé qué hacer. No, esto está casi muy lejos de romperse. De saludos, Alex, y disfruto mucho tus streams. Esto está muy lejos de romperse, amigo. A ver. Voy a tener que pasar a algún lugar a buscar agua, me parece. Me alegro que disfrutes de los streams. Pues... No sé qué hacer. Estoy acá, man. Porque esta salida de acá abajo también está... Vamos a ir con el mismo objetivo de antes, creo. Creo que nuestra única salvación es construir una escalera para escaparnos. Voy a hacer algo. Vamos a limpiar los zombies que estén aquí en la vuelta. Tratar de hacer la escalera ya. Es lo único que me queda, boludo. Lo peor es que me voy a cansar enseguida porque hace rato que vengo corriendo. Me queda otra que cuchillazos, ¿eh? No... Voy a intentar hacer algo. Uy, no, hice mal. Porque no sé qué tantos zombies hay ahí atrás. ¿Habrá pasado por este lado? Sí, me parece que sí, ¿eh? Podríamos hacer que estos zombies rompan acá, boludo. Uy, mirá la cantidad que está cayendo desde el norte también. Oh my god. Vamos, rompan eso. Vamos arriba. ¡Fuerza! Y me tienen que hacer salir de acá, boludo. Please. Ok, vamos a traerlos bien hasta acá y vamos a tener un espacio aquí. Vamos a tener un espacio para descansar. No, abandono, no me gusta. Y... Podríamos hacer esto. Colocarnos en un lugar solo. Que los zombies vengan todos hacia aquí. Y que empiecen a pegarle a un par de tiles. Y nosotros también quizás ayudarlos a romper eso. ¿Por qué caen tanto si no hay alarma ni están los tiros? Porque sonaron eventos de sonido hace rato. Esos eventos que escuchás que suenan disparos. Y eso mueve muchísima gente por cómo están configurada la partida. Entonces siguen cayendo y cayendo porque vienen desde muy lejos. Vamos, ayuden, rompan eso. Lo peor es que si suenan eventos, seguramente esos zombies van a seguir subiendo hacia el norte. Y de acá no tenemos salida, o sea, tenemos que tirarnos hacia el sur, sí o sí. Cagada. Un segundo, Hunch. Jodeme que están viniendo. Vamos a hacer eso igualmente.
En este momento la prioridad es salvar al personaje. El vehículo puede esperar todo lo que quiera ahí. No sé si es a esa o a la de acá. Un segundo, pará. Me van a faltar los clavos. Porque acá hay árboles en la parte interior. Para hacer la escalera, boludo. ¿Qué es el chat tirado en el medio del campo ahí? Ah, si te digo que no me puse nervioso, te estoy mintiendo, ¿eh? Porque cuando empecé a... Cuando tuve que retroceder de la puerta, dije, listo. Cuando me tiré entre los árboles, dije, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Es que están... Porque se está llenando ahí abajo y voy a pasar más tiempo peleando contra esos zombies. ¿Y cuánta salud tienen estas mierdas? Ni siquiera está cambiando el sonido. Lo mejor va a ser... dar una vuelta quizás y perderlos en la vuelta de los hangares y regresar a esta zona. Esto me puede traer algo. Con suministros. Pueden llegar. Vamos, energizantes. O chicles, cualquier cosa que me pueda comer, boludo. Una poronga igual. Oh, siguen viniendo. Dime que no tenés reparaciones. Ok, bien. Descansar un poquito. Tiene pinta de que esas rejas aguantan mucho y se me va a pasar el día y no vamos a hacer absolutamente nada. Hay que probar suerte, boludo. Y escapar de acá. Lo peor es que hay que hacerlo ahora porque nos va a agarrar la noche y no tengo dónde verga dormir. Vamos a movernos. Este puede ser el último momento de milanesa. Rompieron ahí abajo. Esta zona es muy angosta ahí, boludo, también. Me preocupa el camino este, que es bastante angosto. Tenemos salida para ahí abajo. Un segundo. Ahí tenemos salida directo. ¿Pero eso lleva hacia las afueras de la base o no? Aquí, miren. Acá abajo hay una salida. Lleva hacia afuera puro bosque. Sí, es que lo único que me queda es salir por el bosque, boludo. Espero que acá abajo esté roto algo. No. Y mira el bosque como está de zombies también. Déjame ver algo. Tengo miedo de que me lleve para acá y se me encierra ahí, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora voy a llamar toda la gente esta hacia acá a la puerta. Sí, no, no, no da para pasar por ahí. Lo peor, ¿sabes qué es? Que no tengo agua. Me queda muy poquito. Acá están por romper también. Y tengo en cualquier momento... ¡Ah! Tengo vitaminas. Bien. Estoy dando unas vueltitas acá. Porque así los atraigo... Hasta nunca, Fujita querido. Sí, mal, mira lo que es eso, mira. Se me viene la noche y hay que hacer esto antes de la noche. Acaban de morder. Me distraje mirando para la derecha, boludo. ¡Corre, perra, corre! Me distraje mirando los moodles, o no sé qué me distraje mirando. No digas mamadas, Mary Jane. Animal, bro. Me... Qué cagada. Qué cagada, man. Nos morimos en la puerta, man. En la puerta nos morimos.
Y así terminó la historia de milanesa. Recién empiezo a verte en stream y mueres. Pues bueno, es un F, boludo. Así es el Zomboid. Así es el fucking Zomboid.